Hola otra vez. Ahora vengo con unas compras, la verdad que variadas. Intentaré ir rápido. Unas son de MAC, también hay una cosa de Bobby Brown. Bueno, como comentarios ya os habré puesto, bueno, en el título ya os habré puesto de qué va, pues vamos al lío. Voy a empezar, si queréis, con las compras de Primark. Bueno, el churri esta vez, el marido, únicamente compró unos calzoncillos. Estos de aquí que salen 3 boxers por 9 euros. Y estos que también 9 euros. Esta vez en Primark solo pillo esto. La verdad que... Bien. Vale, luego me compré yo un gorrito de ducha. Sí, lo he comprado, ¿vale? Porque a veces lo utilizo. Estaba usando uno de hotel que es más cutre que cutre. Esto me ha costado 2 euros. Y la verdad que es rosa y dentro es de toalla. Bien, la verdad que es algo que necesitaba, no es muy glamuroso, no es qué tal, pero oye, que es práctico, ¿vale? Es un poco rollo abueli, pero a mí me va bien. Luego también compré esta riñonera. A ver, no es la que más me gusta del mundo, pero bueno. Estas son 6 euros. Es negra. Viene con dos cremalleritas. La puedes hacer más larga. Esta no la veo mucho de ponérmela cruzada para el pecho. Pero bueno, también se puede hacer, ¿eh? En el pecho o bien en la cintura. A ver, para el pecho. Para el pecho iría así. Bueno, queda una buena medida, ¿eh? También. Y bueno, es súper cómodo cuando no quieres ir cargando con bolso, la verdad. Y 6 euros. Había otro modelo, pero era un poquito más aparatoso. Y al final decidí que esta con la ayuda de una amiga. ¿Qué más compré? Estas habían un montón de colores. No estaba segura en qué color pillarlas. Y al final, bueno, el negro. Este ya esto, pues pensando en verano, ¿eh? Viene como con dos lacitos. Son planas. Ya os digo, es que si hubiera habido en rojas o en blancas las hubiera comprado, pero creo que había en mostaza, en celeste, en un rosa coral, negro y no me acuerdo más. Estas costaron 10 euros. Y la verdad que muy bien, había bastantes sandalias, ¿eh? Y luego por 6 euros, me encantan las etiquetas que hace Primark, así como holográficas. Estas 6 euros, son las típicas que van con tachuelitas. También estaban como en un rosa nude. Vistas así, no. Bueno, a mí sí que me gustaban, a mi amiga me decía, niño, sí. Pero me las probé y si no me mintió, le gustaron. Y a mí la verdad que también. Y esto en verano me lo pongo un montón. Así que pensé, para mí. Y me contuve de comprar otras, ¿eh? Pero bueno. Luego, esto lo vio mi marido. Y le gustó, vale 10 euros. Compré una 40. Compré una 40. Creo. O sea, Europa 40. Aquí pone Europa 44. Bueno, este costó solo 10 euros. Es rojo, es un vestido. No sé si se aprecia bien, es cortito. Viene aquí con un corchete para el tema del escote. Y la verdad me gustó mucho. Es rojo, rayita blanca y la flor azul. Lo vi como muy vintage. Bueno, él lo vio muy vintage, le gustó. Y a mí también, me conoce. Y lo compré. Mirad que en Primark ropa compro, pero tampoco. Luego vi este kimono que me enamoró. Es en un tono verde militar. Este costó 15 euros. El aro de luz le tengo que pillar el punto, ¿eh? Porque estaba en negro también, pero bueno, como casi todo es negro, gris, lo que tengo, pues decidí que este color. Y por atrás, bueno, tiene las cinturón. Y muy bien, me probé unos zapatos de este tono, súper chulos de tacón, pero el 39 se me veía grande, no sé qué pasó. Entonces, claro, no lo compré. Luego vi algunas cosas de flamingos y, claro, las compré.
todo no, ¿vale? Me estoy controlando cada vez más. Es que claro, ahora como desde que a mí me gustan los flamingos, claro, antes no, me costaba un montón encontrar. Eran muchas cosas en Estados Unidos y tal, pero es que ahora está plagado. Esta es la etiquetita del pijama. ¿Este cuánto costó? Creo que costó... Sí, este costó 10 euros. Y viene la parte... Espera, ¿lo rompo o qué hago? Viene en gris la camisetilla, luego con el flamingo, Stanton, y aquí pone Darling. Y bueno, me gustó. Creo que de esto es una M. Y luego el pantalón viene con la goma, o sea, con esto que no hace función de eso, pero bueno. Viene el pantaloncito, todo de flamingos. Y enamorada me tiene. Y este, bueno, la parte de la camiseta que brilla un poco. A ver si la apreciáis. Tiene como un glitter, que esto la que lo lave es... O puntitos de glitter, se irá a tomar por saco. Pero... Y luego es el cumple de mi madre, ya le he comprado unas cuantas cosas, pero bueno, también le compré. Este me costó 7 euros. Este me lo encontró mi amiga, porque yo estaba rebuscando allí. Esa manga corta gris. Compré esta. Y también el pantalón de pijama en gris, que tiene, pues que es muy bonito porque tiene como un brillito. Es que no lo vais a apreciar. A ver si bajando la luz. Bueno, pues todo lo que es el centro y un poquito alrededor, tiene un brillo plateadito, pero muy sutil, no, apenas se nota el tacto. Ya que estaba, me hice, que esta vez sí que la encontré, por 10 euros. Otra cajonera de metacrilato para cositas de uñas o maquillaje, aún no lo tengo claro, pero para casa que me la traje. Y luego no me pude estar, no lo iba a coger, vale 12 euros, creo que se carga. Y bueno, es este flamingo, que ahora sí que bajaremos la luz y lo apagaré, que se ilumina. Esto es lo más, ¿vale? Es un neón que se ilumina. También había un cactus en verde, pero claro, flamingo, pues para mí. Nada, tiene, se ven unos puntos de luz donde está, pero es que me pareció tan chulo. Y ahora como estamos en la búsqueda de una vitrina para restaurar, pues esto dentro de la vitrina va a quedar genial. Y vuelvo a darle a la luz. Me quedo ciega. Vale. Esta es la de Prada. Compré la Better Than Sex de Too Faced, que la verdad que me chifla. Se nota cuando me la pongo. Bueno, ya sabéis cómo es. No la voy a abrir porque aún estoy por terminar la otra. He visto que ha salido la Waterproof. A lo mejor me animo, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo compré la clásica, que me gusta mucho, mucho. Aunque la que llevo ahora de MAC, que os la enseñé en el otro vídeo, también me gusta. No la compré el día que fue a la tienda, pero no descarto también hacerme otra vez con ella. Bueno, en MAC. Bueno, primero, Bobbi Brown. Este es un lápiz de cejas. Vale, el Perfect Line Longwear Brow Pencil. Tengo un inglés, vamos. Acojonante. Bueno, y viene con el cepillito. No es el que llevo puesto, ahora llevo puesto el de Benefit. Con el cepillito, el pupillón. Chiquitín. Ese es el gris. Y es tal que así. Es retráctil. Es finito para poder ir dibujando el pelo. A ver en la mano. Para que veáis el tono. Lo vais a ver. Ahora. Es un tono grisáceo porque como tengo el color este ceniza. Me lo regaló mi amiga y muchas gracias de aquí. Qué regalos que me hace. Luego, vamos territorio MAC. Empezamos. Compré un primer. Bueno, la chica de tienda me recomendó este. Prep Prime. Skin Refinit Zone. Tratamiento. ¿Vale? Este de aquí. Que este yo lo quiero para la zona de ir atenuando poros. ¿Vale? Sobre todo lo voy a usar para esta zona.
y un poquito aquí. Ella me dijo que a medida que lo vas utilizando, tienes que poner poca cantidad, hace como un peeling muy muy suave. Entonces, que al cabo del tiempo hace como una especie de tratamiento. Viene con los secadores estos de apretar. Y es blanquito, os lo enseño. Y sí que es verdad que cuando lo aplicas, es que en cámara no, es que no se va a apreciar para nada. Es luego al tacto. Cuando lo tocas, sí que es finito. Y este tiene pocas siliconas. Me dijo que este me iba a gustar. Bueno, confié en ella. Y lo compré. Luego, también compré el preparador primer, el fix, la bruma fijadora, que me dijo que la puedo usar antes y después. Me flipan estos packaging así como brillantes. Es burraca total. ¿Qué es esta de aquí? Es la bruma fijadora de 100 mililitros. A ver. ¿Cómo se abre? Así y... rehidrata y refresca y deja que no quede acartonado el maquillaje. Luego compré la NAMAC Studio, la Water Weight. No sé si lo pronuncio bien, chicas. Yo, mi inglés es esta de aquí. Sí, Studio Water Weight. Tiene protección 30 y es una base de maquillaje, que es esta de aquí. Va con gotero. El gotero no me acaba, pero bueno. Y es... yo la quiero para diario, porque los días que sé que quiero ir súper maquillada, me pongo la de Kat Von D. Esta es líquida. La intensidad. Esta es líquida, no es muy cubriente, aquí tengo una mancha, ¿vale? Se sigue viendo la mancha, queda suave. Entonces, esta deja un aspecto, no llega a ser mate, pero luego había otra que no me acuerdo el nombre, que me dijo que dejaba la piel como más jugosa, como efecto mojado. Digo, Las que tenemos la piel tan grasa, a veces vamos huyendo de eso. Luego compré la Prolonger, el Pine Pot. Compré esta de aquí. Esta es la Soft Ocre. Y está dura. Es empomada. Y esta es... me dijo que también la podía utilizar de sombra y de primer. Es esta. Esa de ahí. Y bien, dice que con eso, como tengo el párpado súper graso, pues que me va a ir bien. Bueno, voy a... compré los Mineral Dime, los polvos minerales. Primero, estos son... perdonad. La base es la NW20, ¿vale? Por si... y esta aquí es en Sun Power, que bien, le pedí unos polvos de sol para después del maquillaje. Me enseñó unos que eran más mate, que solo había había tono único. Y luego me enseñó estos, que a ver, yo los veo... yo creo que se equivocó, porque estos son como super naranjas. Estos de aquí, los veo un poco naranjas ahora mismo. No sé si se ha equivocado ya, Sun Power... A16. Luego lo miraré bien. No los quiero estrenar por si se los tengo que llevar a cambiar. La verdad. No los tengo todos conmigo. Porque yo creo que miré otros que incluso tenían como dos tonos y dejaban un poquito de partícula. Entonces, estos de aquí no los swatcheo porque no estoy segura. Vale, luego. Lo voy a meter aquí también, pues no sé dónde ponerlo. Es uno de los regalos de cumpleaños. Yo no sé si lo conoceréis o no. Es del Karl Lagerfeld. Miramos su fundita. A ver, lo llevaba ayer, ¿vale? Lo he puesto aquí para que veáis la funda, etc. Es este bolso. En negro, esta vez un básico.
Se puede llevar colgado de hombro o cruzado a varias alturas, ¿vale? O en hombro también o cruzado. Le quitas esto, entonces lo llevas solo de hombro. Pesa bastante. Tiene el acolchadito aquí. Esto es como un color titanio. Pon aquí Karl Lagerfeld. Se abre así. No sé qué tengo aquí. Bueno. La serigrafía es como... Es que no se va a ver. La cara de la silueta de Karl Lagerfeld. Tiene aquí un bolsillo. Y aquí otros bolsillitos más. Es bastante amplio. Tiene esta cremallera aquí. Por si lo quieres hacer un pelín más grande. ¿Vale? Para que dé un poquito más de sí el bolso. Pero sobre todo es por diseño, ¿eh? Que lo tienen así. Y luego aquí otra que estaba con clip. Otra... Ah, mira, otro labial de MAC. Otra bolsa, ¿vale? Otro compartimento. Me gustó mucho ese tono, que no es ni plateado, es, ya os digo, el color titanio. Y la verdad que estoy muy, muy contenta con el bolso. Creo que es muy llevable. Bueno, aquí tiene otro bolsillito. Creo que es muy, muy llevable. Y bueno, las que me conocéis sabéis que me chiflan los bolsos. No tengo muchos de así caros. No diré alta gama porque tampoco considero que sea un bolso de alta gama. A ver, es un bolso caro, está muy bien. Os dejaré el enlace en la página, de la página web de este bolso. Os dejaré de... Hay esta medida, esta es la grande. Luego hay una más pequeña. Y bueno, en definitiva, encantada con este regalo de cumpleaños. Me he quedado un poco mosca con el... Los polvos de MAC. No sé si ir y revisarlo antes de meter el dedo. Porque, a ver, no son cosas baratas, ¿vale? Y bueno, no sé. Que yo casi que iré a mirarlo. Pues nada, espero que no se os haya hecho pesadico el vídeo. Intentaré editarlo así rapidín. Y ya está. Adiós.